Contribuimos a la paz social de las comunidades y sigamos siendo un país sostenible y responsable. Y esto apelo a todos los directivos de las cooperativas. Invertamos cada día más en recursos humanos. Ellos son el corazón de las cooperativas. Podemos tener las mejores industrias, los más grandes edificios, las más grandes infraestructuras, frigoríficos, fábricas, lo que sea. No tiene ni un sentido si no tenemos el corazón adentro, gente capacitada para llevarlo adelante. Y este es el mayor desafío que tienen las cooperativas de seguir adelante. Pues ellos, de ellos depende nuestro futuro. Y las cooperativas no precisamente viven de sus infraestructuras, sino de su gente. Vamos a trabajar fuertemente en que se adapten las leyes del cooperativismo. Justamente quiero reforzar lo que ya fue dicho por mi asesor, el presidente de la cooperativa Fernando Belfiduc. Las cooperativas se enfrentan ante nuevos desafíos. Nuevos desafíos que nos den más vitalidad y más fuerza cada día. Y en virtud a eso, es muy importante que las cooperativas multiactivas cada día tengan socios más competitivos. Y para tal cosa, tienen que asociarse en sociedades de diferentes índoles. Y eso apunta a una economía, socioeconomía cada día más fuerte, globalizada en todo el mundo. Y Paraguay no va a ser la excepción. Sino es importante que adaptemos nuestras leyes y también que el marco regulatorio del movimiento cooperativo, nuestro querido INCOP, señor presidente, sea también de fiscalización eficiente, que es importante, lo necesitamos, también sea modernizado de tal manera que cuenta con la última tecnología de generación. Es de fundamental importancia. Por lo tanto, pedimos, en nombre de la Federación y todas las cooperativas, señor presidente, quienes apoyo en la nueva legislación, en la adaptación para enfrentar estos nuevos desafíos que el Paraguay y su movimiento cooperativo necesita. Felicito el gran trabajo que están haciendo las cooperativas junto a todos sus asociados para sostener y hacer frente a la pandemia. Todos juntos, únicamente de esa forma vamos a salir adelante. Seguimos avanzando de esa manera. Las cooperativas son instrumentos importantes y modelos de desarrollo socioeconómico y a sus socios que fortalecen no solamente a sus socios, sino son la base de las familias sanas. Y las familias sanas son la base de un país sano y democrático. En ese sentido, las cooperativas de producción aportan fuertemente a la construcción de la democracia en nuestro país. Es por esto que el ingreso per cápita de los miembros de la cooperativa de producción son bastante más elevados que la población en general en nuestro país. Cuando llegaron los menonitas al Paraguay, estoy hablando de 1927 a 1935-40, según archivo de la Federación, un socio de la cooperativa tenía un ingreso per cápita de 30% de lo que ganaba un ciudadano común en Paraguay. 30%. Hoy, un socio de las cooperativas de producción tiene un ingreso de 4 veces mayor al común ciudadano paraguayo. Esto es porque decidieron, lo que ya fue mencionado por mis antecesores, fundar las cooperativas. Esa es la fortaleza de la cooperativa. Entonces, con este modelo práctico, en tiempo de una pandemia, una vez más se demostró la capacidad de gestión que tienen las directivas cooperativas en nuestro país. Sobre todo, el sector agropecuario es lo que fortaleció fuertemente el mantenimiento y el crecimiento. Y según los economistas, tendremos este año un crecimiento de por lo menos 1% en la economía nacional. Ojalá que así sea. Y esto es lo que es gran parte en donde vamos a sostener nuestro país. Quiero destacar un lema que está atrás nuestro, que ya fue mencionado: el campo produce, Paraguay crece. Este fue el lema que don Eugenio Augusto Schoeller impartió y puso como lema de la Federación de Cooperativas de Producción. Don Eugenio, que en paz descanse y hagamos honra a su memoria.